Meditaciones puritanas. Venciendo a Dios en oración, por Thomas Brooks. Génesis 32:28. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. La oración a solas es como una puerta al cielo. Grandes son las cosas que la oración privada ha logrado con Dios, y muy grandes las misericordias que ha obtenido. También ha desviado muchas amenazas. Las oraciones privadas perforan los cielos y es común ver que son bendecidas y cargadas con respuestas llenas de gracia y gloria. Ezequías oró y lloró en privado, y su oración fue escuchada. Dios añadió 15 años a su vida. Jacob prevaleció y se convirtió en un príncipe al luchar solo contra su Dios en los vados de Jaboc. Jacob nunca estuvo menos solo que cuando estuvo completamente solo. Huyó hacia Dios para no caer ante su hermano Esaú. En una tormenta no existe mejor refugio que las alas de Dios. Aquel que se coloca bajo la protección divina es el más sabio, el más seguro y feliz. Jacob se mantuvo agarrado y habló audazmente ante el rostro de Dios mismo en una oración a solas. Esta oración tiene una especie de omnipotencia. Toma, por así decirlo, a Dios cautivo. Lo retiene como un prisionero, atando las manos del Altísimo. Saca la misericordia y la bendición de las mismas manos del cielo. ¿Qué poder tiene esa oración que hace que un ser humano sea victorioso sobre el poder más grande y más alto que existe? Jacob era un gusano que podía ser fácilmente aplastado de un pisotón. Sin embargo, en su oración a solas, venció al Dios omnipotente. Como un príncipe, superó en poder al ángel por el poder mismo que recibía de él. El ángel estaba libre y completamente dispuesto a ser vencido por Jacob, tanto como Jacob quería ser vencedor. El padre, al luchar con su hijo, está inclinado al bienestar de su hijo y a darle aliento para que pueda soportar caídas de vez en cuando. En esta bendita historia, como en un espejo, puedes ver el gran poder para prevalecer que tiene la oración a solas. Es algo que vence al vencedor, a un Dios omnipotente. Traducido de un texto por Thomas Brooks. Que el Señor les bendiga.